tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Pasión por el Ascenso, siempre por la pantalla amiga de América Sport. Tenemos mucho para ofrecerte en la noche de hoy. Decirte, contarte que Deportivo Maipú, el botellero, pudo dar vuelta a la serie y pasa a una nueva etapa luego de su victoria frente a Temperley. Párrafo aparte para el gasolero de muy buen presente, pero claro, el que pasó es el conjunto mendocino. En la Primera Nacional también pasó el conjunto de Almirante Brown, en un partido polémico, sobre todo por ese penal no cobrado por Baliño que le podía dar la posibilidad al conjunto de Ferrocarril Oeste de pasar de ronda en una serie muy pero muy peleada. Te vas a enterar de todo lo que pasó con Quilmes, te vas a enterar de todo lo que pasó entre Estudiantes de Río Cuarto y Rafaela. En la Primera B Metropolitana ya conocemos los finalistas porque San Miguel igualó frente al Deportivo Armenio y teniendo en cuenta su victoria precisamente en Maguí le da la posibilidad de jugar nuevamente una final. El otro semifinalista es el conjunto de José Tiburcio Cerrizuela. Estamos hablando de Argentino de Quilmes que en la Barranca y ante mucha gente le ganó por 2-0 a un descolorido Los Andes que va a permanecer la próxima temporada en la Primera B Metropolitana. En la C ya conocemos los finalistas de esta categoría porque Liniers igualó frente a JJ Urquiza y teniendo en cuenta su victoria de visitante le da la posibilidad a la topadora de jugar la final. Su rival va a ser el Funebrero Midland. Qué lindo partido, qué linda serie se avecina. Y a propósito, hay muchos rumores. Se habla de que los dos ascenderían directamente teniendo en cuenta el estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino y la posibilidad de completar los competidores precisamente de la próxima temporada en la Primera B Metropolitana. Es la más chipinina de las categorías, como dice mi amigo Finola. Ganó Centro Español, ganó Argentino de Rosario. Por eso tiene mucho que ver ese partido suspendido por la lluvia, ¿te acordás? Porque en caso de ganar Centro Español le arrebataría la punta de esta categoría precisamente al Salaíto. Una nota muy especial. Si sos hincha de Almirante, quédate en Pasión por el Ascenso. Así las cosas, nos ponemos en movimiento y arrancamos de esta manera. Y si estás pensando en hacer un regalo o cambiar los electrodomésticos de tu hogar, Good Shop es tu mejor opción. Los encontrás en Plaza Canning de lunes a sábados de 10 de la mañana a 20 horas y los domingos de 12 a 20 horas. Ya sabes, Good Shop es tu mejor opción para tu cambio de electrodomésticos. Y si estás buscando todo para el gamer, desde computadoras, consolas y mucho más, yo tengo la solución. Good Game es tu mejor opción. Los encontrás en Plaza Canning de lunes a viernes de 10 a 20 horas, sábados y domingos de 12 a 20 horas. Ya sabes, Good Game es tu mejor opción. Te esperamos. Y se definieron las semifinales de la Primera Nacional. Sí, señor. Fino. Por un lado, Riestra recibiendo en el Bajo Flores, pegadito a la cancha de San Lorenzo, Almirante Brown. Y por otro lado... Iremos a Río Cuarto porque Estudiantes, que pasó su serie ante Rafaela, va a ser local ante un equipo que ha jugado un partido bárbaro ante Temperley. El Deportivo Maipú, por supuesto, después la revancha será en Mendoza. Lo importante es que ya conocemos a los semifinalistas. En un lado, Riestra, Almirante Brown, Estudiantes de Río Cuarto, Maipú de Mendoza. Todo está por definirse en la Primera Nacional. Y te lo decíamos en los títulos, Almirante Brown pasó una nueva etapa de este difícil reducido de la Primera Nacional. Claro, me vas a contar o me vas a decir polémico arbitraje de Baliño. Lo cierto es que el conjunto de Isidro Casanova festeja este pase a una nueva etapa de la Primera Nacional. Y si hablamos de Almirante Brown, hablamos de la familia Atencio. Ellos estuvieron en la previa, muchísima gente acompañando a Almirante Brown y nosotros no podíamos estar ausentes. Mirá. ¿Cómo estamos para hoy? Bien, muy bien, con mucha fe y mucha confianza. ¿Ya pasó el trago amargo de la final o ese tropezón? Estuvimos en Córdoba y no fue tan trago amargo, porque se perdió sobre la hora, se hizo un buen partido en el primer tiempo, y bueno, son las cosas del fútbol. ¿Qué se siente venir con la familia a la cancha? Ay, para mí es hermoso, la primera vez que él viene conmigo, así que es un sueño. Amiguito, ¿te sabes alguna canción de Almirante? ¿Todavía no? Bueno, chicos, a disfrutar. ¿Cómo la ven para hoy? Bien, siempre bien. Hay que esperar, son 90 minutos difíciles, pero vamos a estar bien. Vamos a pasar.
levantados ya de ánimos después de lo que fue la final. Sí, ya está, ya pasó. Obvio, ya tres días y chao, ya está otra vez. Hay que dar vuelta a la otra vez. Vamos, hay que ir a buscar lo que Independiente se llevó. Exacto, obvio. Exacto. Tranquilo, esto paso a paso. Estamos como arruga, ¿viste? Tranquilo, tranquilo. Vamos bien. Bueno, ¿y qué se siente venir con la familia de nuevo? Oh, eso fue un placer. Ir a Córdoba con la tercera generación es impagable. Compartir esto es impagable. ¿Qué canción sabe de Almirante? Vamos. Los pibes del cielo. A ver, cantámelo un poquito acá para la cámara. Los pibes del cielo. Estamos flameando la bandera. Nos estendo. Caricemos para la primera. A ver, para Pasión por el Ascenso, a ver acá la familia. Por favor, venga acá el amiguito. ¿Cómo la ven para hoy? Ganamos. 2-1. Tranquilo. Tranquilo, 2-1. ¿Qué se siente venir con el hijo, el nieto? Es una emoción bárbara. Porque yo vengo de los 13 años, tengo 65. Con mi hijo vine varias veces, pero esta es la primera vez que vengo con mi nieto. O sea, es una emoción muy grande. Muy grande. Amo el club. ¿Cómo estamos para hoy? Y hoy hay que ganar. Hoy no ganar, sí o sí. No, ¿qué pasa? El Almirante, es el barrio, la gente, la familia. Esperamos todo. Ya hace 51 años tengo, vengo de los 10 años, así que fíjate si la ilusión. La última ilusión que tuvimos fue en el 92 para ascender nosotros. Ah. Hay que ir a buscar lo que Independiente se llevó. Sí. Con obviamente. Esta segunda chance que se puede dar. Para que se dé. Todos esperamos, se está dando todo. Venimos porque tenemos muchas posibilidades y creo que vamos. No, pero por el barrio, por la gente, por el Almirante Brón. Todo sabe lo que es. La familia, vos fíjate que estamos llenos de familia. Todo cambió hoy. ¿Desde qué edad venís a la cancha y sos hincha Almirante? Y desde chiquita, que tengo 5 años con mi papá. Y estás esperando el ansiado ascenso, ¿no? Sí, hace un montón. ¿Cómo la ven para hoy? No sé, más que no se escapen, vengan, vengan. Mejor, obvio, sí. La mejor. ¿Gana Almirante hoy? Sí, por supuesto. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Son todos tus hijos? Ellos, pero ellos sí, son prácticamente todos mis hijos. Bueno, ¿qué se siente venir con la familia a la cancha? Esto es algo único. Es algo único. Ellos aman Morón y nosotros también queremos Morón y bueno, con la ilusión de que vamos a llegar a la primera seguramente. Bueno, mira, ahí está la cámara, mira, ahí, vení. Yo le quiero preguntar acá a los amiguitos, ¿qué canción se saben de Almirante? Yo te vengo a ver, vos sos mi locura. El sentimiento se llega a caer, me lo hace de la cuna. Y no me importa si no fuimos a la vez. Yo te vengo a ver y te sigo a todos lados. Porque este año vamos a dar la vuelta a poder comprar. Muy bien, fue el aplauso. ¿Gana Almirante hoy, sí, no? Sí. ¿Cuánto gana? 100-0. ¡100-0! ¡Muy bien! Bueno, chicos, a disfrutar, gracias. ¿Qué se siente venir a la cancha en familia? Ahí está. Yo te fuiste pues a estar con el Almirante hoy, ¿eh? No te emociones. Vamos a llevar todo a la vez. Y yo pues a estar con el Almirante hoy. Muy bien, hoy gana Almirante entonces. Sí. ¿Vamos por la semifinal? Ojalá, hay que ir a buscar el Córdoba y bueno, ahora vamos a demostrar quiénes somos. Hay que buscar el objetivo que Independiente se llevó. Sí. Es fútbol. Pero bueno. Tengo que pelear igual. Somos iguales. Lástima no se la dio, pero se nos va a dar. Tenemos fe. Queda una bala más. Queda más. Hay que seguir. Esto es la gente de Almirante. Vamos a Almirante, que es una familia. Esto. Acá estamos. ¿Qué se ve? ¿La repartija de globos hoy? Hoy, fiesta de carnaval. Dale Brón toda la vida. A colaborar con la fiesta que la hacemos entre todos. ¿Todo bien? A buscar el objetivo de nuevo. Vamos por la final y vamos por todo. Esto es Brón. Aguanta Almirante. ¡Hola, banda de Brón! ¡Dale, globo vigilante! ¡Feliz no sea! ¡Vale, para no malo! ¿Sabías que además de vernos podés escucharnos?
todos los miércoles y viernes de 19 a 21 horas por AM570 Radio Argentina. No te quedes sin ninguna novedad de Pasión por el Ascenso. Y es momento de hablar de uno de los finalistas de la Primera C. Es momento de hablar de Liniers, ¿no es así, Titi? Así es, Gise, porque estuvimos en Villa Constructora en lo que fue la previa del empate 1-1 entre Liniers y JJ Urquiza. Nos encontramos en la previa con los jugadores de la visita de Urquiza y también con toda la banda de Liniers que nos tenía preparado un recibimiento espectacular. Miremos. Expectativas las mejores, mirá, la verdad un hermoso día y bueno, esperemos el milagro hoy a la tarde, esperemos coronar con el pase a la final. Acá están los pibes como verán y bueno, lo mejor, lo mejor. Se ganó en una cancha difícil. Trajimos un buen resultado, como nos pasó en Pilar. Así que ahora tenemos que afirmar con un empate, seguramente podemos pasar. Así que depende de los jugadores marcar historia, estamos un pasito. ¿A quién preferís en la final? ¿A Midland o italiano? Y Midland es un rival muy competitivo, nos ganó nuestra cancha, pero si tengo que preferirlo, prefiero italiano. Así que nada, esperemos, bueno, pero el que quiere salir campeón tiene que ganar a todos. ¿Cómo está la banda? La banda sí, de a poquito se están juntando, acá está Paquito. A ver, Paco, ojalá sea todo bien, que gane Miguel, salga bien. Que no da quilombo nada. Liniers es familia, mirá la familia. Liniers es familia, hermano. Siempre en familia en la cancha. Aguante el fútbol y aguante Villegas y Liniers, carajo. ¿A quién preferís? ¿Italiano o Midland? Cualquiera de los dos. Estamos preparados para que venga nosotros. Preparados para que jugando venga. ¿En la B Metropolitana? Lo vemos jugando en la B. No, va a ser un partido duro hoy y nada, vamos a ver qué proponemos para este partido que todavía no pudimos ganar. Se los veía confiados, cantando en el medio. Ah, bueno, unión, ¿no? Es confianza, unión de grupo y venimos peleando con un aire muy duro y nada, ahora vamos a ver qué puede salir. ¿Se puede dar vuelta? Obvio, sí. Bueno, es 1-0, no es complicado, pero bueno, sabemos que es una cancha difícil y nunca pudimos ganar todavía. Así como por ese objetivo. Que tengan suerte hoy. Muchas gracias. Venían cantando, haciendo ruido, muy confiados. Sí, confiadísimo, olvídate. Siempre con fe a los compañeros que vamos a sacar un buen resultado. Este es un equipo que a veces se despierta y golea, ¿no? Y sí, tenemos cositas positivas. Entrenamos todos los días, tenemos una idea de juego y yo creo que vamos a hacer las cosas muy bien. ¿Rival complicado? Tranquilo, es fútbol. Escúchame, yo los veía como venían cantando. ¿Qué cantaban en el micro? Porque los jugadores... Canciones nuestras, que nos alienta a nosotros y nos hace bien. No se pueden decir. No, no. Cábala. Cábala. Toda la suerte, David. Muchas gracias. Contame, ¿qué es lo que se escucha? Un poquito de RKT y... Che, venían cantando todos. Sí, venimos ilusionados con ganas de llevarnos el triunfo y la clasificación a la final. Toda la suerte. Gracias. ¿Cómo viví la previa, amigo? A morir, hermano. Imagínate. Soy el sobrino de Antonio Arias. ¡Ey! Así que esto es una pasión. Están a 12 escalones de jugar en la primera vez. Me muero. Ya vine a San Lorenzo campeón. Me falta ver a esto, nada más la ve. Sí, ¿a quién preferís? ¿Italiano o Milda? Que venga, quien venga. Resumímelo, ¿qué es Liniers para vos? Todo, el barrio. Soy el cuervo de Liniers, imagínate. ¿Resultado para hoy? Que salga Cuba.
Y queríamos darles las gracias a la gente de Tu Pastelería por las cosas ricas que nos mandan todas las semanas para compartir con los chicos del staff y los invitados. Acuérdate, ahí en pantalla te dejamos toda la información para que vos también los puedas contactar y degustar todas las cosas ricas que nos mandan. Y es el momento en que paramos la pelota, que disfrutamos de todas las exquisiteces de Tu Pastelería. El agradecimiento, como siempre, a Graciela. Yo tengo a mi lado a mi amigo Sergio Atencio tomando mate. Qué brillante. Hay muchas cosas que tenemos que debatir. Sí. Por ejemplo, no contamos en los títulos lo que pasó en el Federal A, donde ya hay semifinalistas. Sí. Recordemos que aquellos que ganen las llaves de semifinales y que jueguen la final, por ende, no descubro nada nuevo, está ahí. El que gana asciende y el que pierde tiene medio boleto, claro, porque va a jugar la final con el perdedor de San Miguel, Argentino de Quilmes. ¿No? Los cruces son los siguientes, Fino, ¿no? Olimpo va a jugar con Gimnasia y Tiro de Salta y van a estar jugando Douglas Haig de Pergamino con Ciudad Bolívar. Hay que aclararle al público televidente que va a ser un solo partido en casa del mejor clasificado. Bien lo decía Adrián, tanto Olimpo como Douglas Haig corren con esa ventaja. Es un solo partido y en caso de empate clasifica a la final precisamente el mejor ubicado. Bien lo decía también Atencio, en esta final el que gana asciende directamente, el perdedor tiene otra chance con el ganador del reducido. ¿Dónde de lo mandamos? ¿Pergamino o a dónde querés ir, Tito? Y yo quiero ir a la casa de uno de los importantes de la categoría de Olimpo. Todos de la Urinegra. Y lo demás que no. No, pero uno de los animadores. En Salta, Gimnasia y Tiro, el señor Titi dice que no son importantes. Yo viví una cuadra de la cancha de Olimpo, viví 2 años. Sí, sé, muy bien, ¿eh? En Bahía Blanca. Yo lo que creo es que me voy a estar olvidando de algún equipo, pero llegaron los que uno pensaba que iban a llegar. Todos los favoritos llegaron. Olimpo, Dublajea y Gimnasia y Tiro. Me da mucha. O sea, yo tengo simpatía por Ciudad Bolívar porque están todos mis parientes en Urdampilleta. 60 kilómetros de Bolívar. Ya lo dijo el otro día, 60 kilómetros, ya sabemos. Lo único que conocemos es que son 60 kilómetros. Me da mucha pena que se crucen Olimpia y Gimnasia y Tiro. Gimnasia y Tiro es un equipo que a mí me cae muy bien, el salteño. Vamos a hablar de la primera. No, por favor. Te pido por el amor de Dios. La más pinina de las categorías. No. Pinino, puede estar ausente. Pinino es Thiago, Pinino es esto, que es chiquito. Basta Pinino de la más. Por favor, gracias, Chiquitapia, basta de primera D. No existe esa categoría. Basta. Y ahora, se crea la liga profesional. Se crea la liga amateur, ¿no? Claro, y es más, parece ser que algunos de los equipos que irían a la primera C decidirían no jugar la primera C y formarían parte de esta, mirá vos, de esta liga. Sí, una cuestión de presupuesto. perdón, me agarraron a estornudar. Perdón, venía. Tengo confirmado algunos de los equipos que jugarían, que integrarían esta liga amateur, ¿eh? Por ejemplo, se ríe al final. Si quieren seguimos, yo no tengo problema. Esto es raro. Está distendido, es televisión en vivo. Digo, el SAT sería uno de los equipos, Camioneros sería otro. Claro. Hay un equipo metalúrgico, por supuesto. Hay otro equipo de la Liga Escobarense. Everton puede ser también. Everton de La Plata está confirmado. Y hay un equipo de Bernal. En total serían 10. Pero si a esto le agregamos lo que vos estás contando. Pero hay equipos, fuera de toda chanza, hay equipos que van a denegar la posibilidad de jugar en el profesionalismo. Posiblemente. ¿Y quiénes serían? No tengo nombres. Mirá vos, esa es una noticia importante. Es tipo malo, no tiene nombre. Tira la piedra y esconde la mano. Lo debe saber. Pero mirá qué bien. Dígalo, hombre. No, en serio, no tengo nombres, pero ese es el rumor que corre. Cambiamos de categoría. Sergio, te quiero utilizar teniendo en cuenta que sos un asiduo seguidor de Almirante Brón. Sí, relatás yo la soy vitalicio. Relatás la campaña. No te dígalo en voz baja porque me siento. Bueno. ¿Qué te pareció el arbitraje de Baliño? En la rápida, yo digo que el VAR vino para aclarar cosas. Y en el ascenso no hay VAR. Entonces, en la rápida y en el estadio, me da la sensación que obviamente no quiere jugar la pelota con la mano. Está muy claro que en la lenta, en la cámara de costado, sí es un claro penal. Pero en el estadio, a golpe de vista, me da la sensación que es casual. Y no quiero esquiparle que barre al bulto, porque si jugó, dirigió mal, y si fue penal para Ferro, fue penal para Ferro. Sí, pero digo también que hubo 180 minutos para que Ferro pueda convertir. Igual yo vi el compacto, Ferro mereció la victoria. Mereció ganar, indudablemente. Lo convierte
Al Mono Martínez en figura. De todas formas, hoy la, si es casual o intencional ya no cuenta más, ¿no? Lo que importa es si el brazo amplía el volumen. Claro. Y ampliaba y el brazo ampliaba el volumen. El brazo ampliaba el volumen. Por otro lado, también es cierto lo que vos decís, ¿no? Yo recuerdo en el año 93, en el ascenso del Boys, Mario Rizzi en el vestuario tenía un cartelito que decía los goles que no convertimos nosotros no lo puede convertir ningún árbitro. ¿Sí? Como diciendo, bueno, si nosotros no hacemos o no convertimos las situaciones que creamos, todo lo demás después es aleatorio, ¿no? Realmente lo deja a Ferro fuera de este reducido. La verdad que lo de Ferrocarril Oeste a lo largo de todo este reducido, un equipo que entró prácticamente por la ventana, sí, ha sido muy bueno. Recordemos, fue muy bueno, ganando el Agropecuario, un Agropecuario que venía en baja, pero recordemos que Ferro cambió dos entrenadores, cambió claro. Manuel Sara, no daba pie con bola, llegó el Gordo Cordón, acomodó un poco las cosas, entró en el último lugar Ferro. Por eso yo decía en el inicio del programa que estuvo acorde a lo que jugaba. Lo mismo que Temperley, ¿no? Porque Temperley, más allá de la derrota 2-0 frente al Botellero, frente a Maipú de Mendoza, en la serie, en el global, dejó buenas sensaciones. Seguramente el hincha de Temperley, más allá de estar dolido por la eliminación, tiene que tener un buen reconocimiento a este plantel que dejó todo, ¿no? Maipú jugó muy bien. Claro, pero ¿sabes a qué me refería? Precisamente porque hablando de Temple iba a hablar de los Andes. Lo de los Andes realmente fue muy pobre, muy pobre. Le ganó muy bien Argentino de Quilmes. Cambio figuritas. Sí. Cambiamos la de Caradagian por la del Caballero Rojo. Sí, Pepino me gustará a mí. Bueno, Pepino. Ahí está. ¿Fue muy malo lo de los Andes o muy bueno lo de Argentino de Quilmes? Sí, también. Lo bien, lo destacamos en la radio lo de Argentino de Quilmes, ¿no? ¿No podrían ser las dos cosas? También. Yo creo que la campaña de Argentino de Quilmes... Los propios errores rivales, sí, ¿no? Pero viceversa. Yo quiero ver el contexto, no solamente los 180 minutos, ¿no? Creo que Argentino de Quilmes ha hecho un clausura excepcional, la semifinal, el reducido extraordinario, y los Andes no fue protagonista casi nunca, ¿no? En el apertura estuvo cerca hasta las últimas fechas, pero en el clausura prácticamente pasó desapercibido. Creo que se clasifica por la buena campaña de la apertura. Y el nombre de los Andes... Es muy fuerte en la categoría. Fuerte. Y lógico, bueno, pero del otro lado San Miguel, ¿no? Sí, sí. Pero vos sabés que es una serie abierta, Titi, ¿no? Porque sí. San Miguel no viene haciendo las cosas bien, ¿no? Más allá del empate del otro día, la pasó mal frente al Deportivo Armenio. Y no es un rival fácil Argentino de Quilmes, ¿eh? Sin dudas, un San Miguel que bajó el nivel. Bajó mucho el nivel, sí. De cara al clausura bajó mucho el nivel. Sí. Llega, si bien clasificando a la final, yo creo que llega con un nivel futbolístico bastante inferior a lo que venía demostrando en la apertura, ¿no? Llega en baja con respecto a Argentino de Quilmes, que llega absolutamente en alza, pero tienen dos chances más. Claro, sí, claro. O sea, el ganador asciende a la Primera Nacional y el perdedor esperará por los cuatro del Federal, de los que queden, ¿no? ¿Cómo, cómo? No. El ganador... Si no hay algún ganador cambio asciende. No asciende. No. El ganador espera el perdedor de la final del Federal. Sí. No, no entiende. El ganador espera... Espera el perdedor de la final del torneo Federal A para ahí sí disputar una final... Correcto. En cancha neutral. Voy para atrás y digo... tienen una chance más. Una chance más. El que gana espera por el perdedor de la final. Exacto. ¿Cómo sabe usted, ¿no? Atencio, es un fenómeno. Extraordinario. La que va a estar linda la final de la primera C, ¿no? Con el condimento de que Milan juega en césped sintético, no es menor. Claro. No es menor. Pero se define precisamente en la cancha de Linier, ¿no? Con esa posibilidad también de que suman los dos, ¿no? Es verdad, sí. Bueno, es muy fuerte el rival. Ha corrido ese rumor, ¿no? Que ascienden los dos. Hay un 2.2 en un apartado. En el otra desprolijidad de la Asociación del Fútbol. Pero oiga, ¿por qué desprolijidad? Oiga. Otra en esta reestructuración ascendían cuatro, ¿no? A ver, tiene una lógica que viene acompañada de otro despropósito, ¿no? La lógica es que va a tener un equipo menos por la falta de descenso en la Primera Nacional, de aquella promoción que nunca se jugó. Claro. Entonces, la lógica es que va a faltar un equipo. Y bueno. Entonces, un despropósito llama a otro despropósito. Pero sí. Porque, oiga, no sea tan mal. Yo digo que es otra desprolijidad de la Asociación del Fútbol Argentino. Pero esto fue, el 2.2 está antes de que empiece el torneo. Porque en la reestructuración eran tres por descenso, ascenso directo, uh-huh. Uno más por el reducido, y en el caso de que sean impares, se iba a utilizar otro más. Uh-huh. Bueno, son impares. Sí, ojo, el hincha de Linier que nos escucha, el hincha de Milan dice, la Boca se te ha volado, yo quiero ascender, ¿no? Pero yo no estoy en contra de ningún nombre propio. Vos estás en contra de los de Milan y de los de... No. De los de Linier. Yo lo que estoy en contra,
Tampoco estoy en contra, no soy quien para ponerme en contra, no tengo tanta potestad. No me gustan los cambios en el medio. Sí, yo coincido con vos. ¿Sí? Yo coincido. Bueno, pero si hubiesen descendido o Santelmo, o Almagro, o Tristán Suárez, que era lo que por reglamento tenía que pasar, no se hubiese necesitado un nuevo. Bueno, pero en la Primera Nacional se necesitaba estar parejo. Basta de esto de jugar un partido, porque es lo que pasa ahora. Hay que armar un promedio, porque los partidos son distintos, la cantidad de partidos. Uno jugó 38, el otro 36, entonces la cantidad de puntos. En Copa Argentina vos te quedás afuera por una milésima. Es verdad, es verdad. Entonces, bueno, pongamos parejo de una vez. Y la última, que esto también es información, contarles que en Brom de Adrogué se alejaron 20 jugadores. Esto viene sosteniéndose con el tiempo, ¿no? Siempre Vicó termina una temporada, se queda prácticamente con el plantel acéfalo y vuelve Brom Adrogué a incorporar 15, 20 jugadores por temporada, ¿no? Yo pensaba hoy, ¿no? ¿Cuántos planteles se podrán mantener? ¿Cómo está la situación? Aquel que tenga la oportunidad de irse. Un hincha Temperley hoy me crucé y me dijo, si mantenemos esta base, yo confío para el año que viene. ¿Y se podrán mantener? Sí, se podrá mantener. Por ejemplo, en Talleres de Remedio de Escalada, el recientemente ascendido, no va a contar ya la próxima temporada en la Primera Nacional con el goleador, ¿no? Villegas se va a jugar al fútbol colombiano, hay un ofrecimiento muy importante, está muy bien por el jugador, pero es un jugador que Talleres va a extrañar seguramente. Sí, los números lo agarran al tanque. Sí. Bueno, y Adrogué que va a inaugurar iluminación, empieza a construirla. Exactamente, muy bueno es eso. Sí, totalmente, debe ser uno de los pocos estadios, salvo el de Riestra. ¿Quiénes quedan sin iluminación artificial? En la Primera Nacional, Riestra, sí. Pero saquemos a Brown de Adrogué. Brown de Madryn empieza ahora a construirse, ya no los construyó. Guillermo Brown, de Madryn, porque Deportivo ya tiene. No mucho más, ¿eh? Sin iluminación artificial. Ahí está. El resto tiene todo. Usted anda a los tiros con Oaki, ¿no? Sí, me viene porque están a los tiros los muchachos. Está perfecto. Usted está picante en las redes sociales. No me chicané. Usted solo se metió, si usted escribe no en las redes sociales. No me porque... Se enoja, si no. Está picante en las redes sociales. Yo no soy de mirar mucho todo. Bueno, me molesta lo que, como no ideológicamente ganan, no dejan al pueblo ser feliz. Les molesta que el humilde gane y sea feliz. ¿Alguna vez alguien le gritó un gol en la cara a usted, no? Ni me hable. Señores, continuamos con más Pasión por el Ascenso. Y llegó el momento de ir a un pequeño corte. Así que, mientras nos esperás, podés aprovechar y seguirnos en las redes sociales que ahí en pantalla te figura Instagram y Facebook. Ya volvemos. Aires para todo el país. Llegamos a Neuquén. Seguí ganando autos, casas, viajes, motos, camionetas y millones de pesos. Y si esta semana te toca a vos... ¡Telequino, telequino, telequino! De las plásticas, Milia Vaca. Todo para el tapicero. Media sombra, lonas, acrotileno, redes plásticas, insumos para la comunicación visual, impresiones al solvente, látex, UV, sublimación. Avenida Hipólito Yrigoyen, 11.037 Turdera. Y viste qué chiquito que fue el corte. Recordá también que si te quedaste con ganas de ver algún programa de Pasión por el Ascenso, lo podés ver en YouTube. Nos buscas como Pasión por el Ascenso TV y ahí tenés todos los programas que siempre pasamos. Y además, acordate de activar la campanita de suscripciones para que te avise cada vez que subimos un programa nuevo. Seguimos con ustedes. We'll be right back.
Volvemos a hablar de la primera C y por supuesto el especialista es Titi. No estás con Gise ahora, estás conmigo, pero es el turno de Midland y de Italiano. Quizás la serie que se definió, no digo de forma más abultada porque los resultados fueron justos, pero sí con el triunfo para el mismo equipo. Hablamos obviamente de Midland Italiano, ya tenemos un finalista. Así es, Fino, porque volvió a ganar Midland 1-0 frente al conjunto Tano. Estuvimos en su cancha, la cancha del Funebrero, y este fue el todo colorido del público local. Momento de agradecerle, como todas las semanas, a la espectacular Rosoma Estilista por dejarme cada día más linda. Recordá que si tenés un evento o si querés simplemente cambiar el look, seguilas en las redes sociales y mirá todos sus cambios, te van a encantar. Y los Mobilio, mi querido Fino, ¿a dónde me permite, ¿no? Este por contacto, supuesto, porque sí. Yo lo quiero mucho, claro que sí. Sabe, ¿no? Y además es una nota intimista. Y intimista. Nada mejor que algo intimista. No, en serio, por eso. Los Mobilio, cuénteme, se fueron hasta Ramos Mejía. ¿Y qué hicieron? Y hablaron con Nazareno Bazán. ¡Qué momento el de Nazareno! Un segunda punta. Aquellos que peinan canas se acuerdan de Sergio Seguel, de, en paz descanse, Héctor Riboira, los hinchas del Cholo, claro. Jugaba en segunda punta. Bueno, Nazareno Bazán, que empezó de 9, retrocedió en el terreno y está siendo una de las figuras en los últimos partidos del equipo de Darío Franco, que ayer fue el día del técnico, al cual lo saludamos, y a todos los entrenadores de fútbol argentino. El análisis táctico lo hizo Sergio Atencio, pero la palabra del protagonista, Sergio Mobilio con Nazareno Bazán, aquí en Pasión por el Ascenso. Bueno, una nota distinta, con un goleador, con alguien a quien vi crecer desde muy pequeño y que realmente me abre la puerta de su domicilio. Y realmente me pone muy, pero muy contento poder entrevistarlo. Nasa, querido, gracias por recibirme. No, sabés lo que te aprecio, lo que te quiero. Te vengo siguiendo desde hace mucho tiempo. Recuerdo aquellos partiditos, aquellas cosas que pasábamos, que pasamos juntos, incluso fiestas, y que eras un chico con todo el potencial y entrenabas para llegar a este presente. Preguntarte cómo estás, cómo vivís este presente que te toca hoy en Almirante Brown. Bueno, la verdad que es un placer y como te dije recién ahí afuera de cámara, lo hacemos porque sos vos, porque te aprecio mucho, porque te conozco y mi familia te quiere muchísimo. La verdad que hoy estoy en un momento, yo creo que muy bueno de mi carrera, donde estoy creciendo mucho, no solo a nivel futbolístico, sino también personal. Hoy con mis 24 años estoy viviendo y aprendiendo de cosas que por ahí antes no las veía. Y era solo jugar a la pelota, y hoy se ven muchas otras cosas que nada, me hacen disfrutarlo y vivirlo de otra manera el fútbol. Cuando hablas de otras cosas, ¿a qué te referís puntualmente? ¿A cosas de la vida? ¿A cosas del fútbol en sí? A un montón de cosas. Yo creo que como yo hablaba con... Como yo hablo con todo, ¿no? El fútbol, yo creo en lo particular que se juega como se vive. Y se juega como uno lo vive y como lo siente el fútbol. Yo creo que queda reflejado dentro de la cancha lo que uno es como persona. ¿Te costó, Nasa, llevar el apellido que llevas? Digo, porque no deja de ser para un chico una especie de mochila, ¿no? Todos te miraban con otros ojos, que comparando a tu tío, comparando lo que es tu papá también con respecto a esta actividad. Sí, la verdad que no sé si la palabra es me costó. Sí, sufrí mucho. Sí, me dolió mucho el... Como digo yo siempre, a mí
lo que se me criticó por ser el sobrino o el hijo de. Claro. En este club, ¿no? Y muchas veces por ahí también en algunos otros lugares. Por el hecho de que mi tío hizo 300 goles y vos sos el sobrino y tenés que hacer 500. Claro, claro. Y como digo yo siempre, a mí no me interesa entrar en esa comparación, no quiero ser comparado. Está muy bien. No quiero ser, como mi tío. O sea, para mí mi tío fue el mejor de todo, no haber otro igual que él. Pero yo soy nazareno. Claro. Y ni porque haga 500 goles voy a ser mejor que él, ni porque haga 10 voy a ser menos que él. No me interesa, quiero hacer mi propia carrera. Y hoy, como te dije recién, hoy en día recién yo creo que se me está valorando o puteando por ser nazareno. No, valorando. Y no por ser el sobrino de... Yo me acuerdo tus comienzos y aquella etapa de goleador en Vélez Arfield, en donde ya pintabas como un buen proyecto y como un goleador de raza. En algún momento de esa infancia, de ese crecimiento, y interiormente sabías que en algún momento ibas a vestir esta camiseta que te está tocando hoy, ¿no? Mira, la verdad es que me imaginaba, lo pensaba por un montón de cosas, no en este momento. Ah, mirá vos. Pero yo creo que todo pasa por algo y nada, obviamente al vivir la vida futbolística que yo había vivido, de goleador, hipergoleador en inferiores de Vélez, sparring de la selección argentina. Claro, qué momento. Debutar en Vélez con 18 añitos. La verdad que era todo muy... Muy rápido, ¿no? Todo muy rápido y todo apuntaba a otra cosa. Todo apuntaba a... Venían propuestas de afuera y yo decía que no. O sea, todo apuntaba a otra cosa. Pero yo creo que todo en la vida pasa por algo. Vos me preguntás a mí, ¿es lo que soñaste a tus 24 años? Y si te digo que sí, te estaría mintiendo. Claro. Y no sería honesto. Pero nada, como te dije recién, hoy entiendo y veo y maduré muchísimo en otros sentidos y yo creo que por algo me pasó. Y si vos me preguntás a mí, y si te hubieses ido a los 20 a Europa, y no sé si me hubiera ido tan bien. Claro. Porque no tenía la mentalidad, no tenía la vivencia que tengo hoy y no hubiese valorado las cosas que por ahí valoro hoy y veo de la vida, ¿no? Dentro de este crecimiento, seguramente NASA, y que se entienda bien lo que te voy a preguntar, como jugador profesional de fútbol que sos, como un chico que se ha preparado muchísimo, el haber perdido por ahí la final frente a Independiente Rivadavia no deja de ser también una madurez, ¿no? Más allá de lo que está jugando hoy Almirante Brón, porque no todo en la vida es color de rosa, ¿no? Sí, se me pone la piel de gallina. La verdad que justamente ayer nos juntamos con unos amigos, con ella, y yo a ella le digo diciendo, yo no puedo ver cosas de la final, me hacen mal. Te hace mal. Me duele. ¿Te emocionaste, NASA? Sí, me hace mal por un montón de cosas, o sea, por... yo sé la, entre comillas, la presión que uno tiene como jugador del hincha, ¿no? La verdad que no es fácil, no era fácil para los jugadores de Almirante Brón jugar una final así. ¿Qué te parece? Con que el club nunca jugó en primera, con la responsabilidad que llevábamos. Con las 20.000 personas. Con las 20.000 personas, eso lo ve el hincha y se apasiona y la locura que fue. O sea, uno hoy en las redes sociales se ve todo. En las redes sociales, pues te llegan las cosas. Claro, claro. Y ves la locura que ha sido uno que vendió una heladera. Qué para increíble. Ir a la cancha. Qué Entonces, increíble. Esas cosas. Después, obviamente, más personal, mi familia. Mi familia que... Seguro. Que dejaron cosas. Y mirar a la tribuna y que estén ahí, que se pongan a llorar y ver videos y que vaya mi abuela que tiene 80 años, que prácticamente... ¿Qué te parece? Le cuesta hasta caminar y que vaya ahí, que haga el esfuerzo y que estén y que me vaya a ver a él, mi papá, mi tío, mis tías, que en ese partido de fútbol te olvidás de lo económico, de los problemas personales, por favor, de un montón de cosas. Entonces, nos jugamos mucho y perderla por detalles, sí. Por detalles. La verdad que si vos te pones a ver y a comparar un montón de cosas y decís... Hablando, siendo sincero, ¿no? En un montón de cosas decís,
Y por ahí está bien que Hacienda Independiente Rivadavia de Mendoza, a nivel estructura, a nivel por ahí plantel en el sentido de plata, sí, a nivel económico, un montón de cosas, y nosotros todo a pulmón. Y estamos orgullosos de lo que hicimos. Creo que demostramos, fuimos superiores el primer tiempo, creo que, que fuimos muy superiores. Entonces, tal vez se justifica el resultado en el suplementario, ¿no? Hicieron la diferencia en lo físico. Entonces, nada, la verdad que esos partidos son detalles, no son nada más. Recuerdo, que... Recuerdo, o sea, te enfocaba la televisión sentado en una laderita mirando el alargue precisamente, y yo que miraba el partido por televisión decía, ¿qué pensará este chico, no? Que la viene peleando desde hace tiempo y con esta tal vez mochila de ser quien es, ¿no? Porque un apellido muy lindo en cuanto al fútbol del ascenso, pero una presión también, como bien recién explicabas vos. ¿Y en quién te apoyás en los malos momentos? Hoy te veo conviviendo. ¿Cómo es tu nombre de la chica? Priscila. Priscila, que nos está casi atendiendo muy bien. Seguramente también es importante el apoyo, ¿no? Porque digo, la vida pasa por momentos. Sí, sí. Como te dije recién, ¿no? Hoy estoy aprendiendo mucho, valorando otras cosas. Y ella es fundamental en estas cosas. La verdad que yo en lo personal, para la vida del futbolista, una mujer así es importantísimo. Para la vida del sí, claro. Una mujer que tiene unos valores grandísimos, una mujer que me entiende a la perfección. Muchas personas por ahí piensan que la vida de jugador de fútbol es fácil. Ven todo lo lindo, ¿no? Ven por ahí la vida de las grandes estrellas. Y la realidad es que en el ascenso vos sabés. Claro. Es todo a pulmón. No tiene nada que ver. No, es todo a pulmón. Es otra vida. Es otra vida. Y a todo eso agregarle que por ahí una familia tipo, o un novio, una pareja que son chicos, que por ahí trabajan de lunes a viernes, dicen, bueno, el fin de semana me quiero ir vámonos a la costa el fin de semana que tenemos libre, vámonos a tomar mate a una plaza que tenemos libre. Y yo, lamentablemente, por cómo vivo el fútbol y por el fútbol, no lo puedo hacer. Claro. Y la verdad que ella me lo entiende a la perfección. O sea, yo los fines de semana no estoy en todos los fines de semana porque un día concentro, el otro día juego. Si nos toca perder, yo me lo tomo de una manera muy particular el fútbol. No, no es que pierda y bueno, no importa, ya está, listo, el fin de que viene hay revancha. Me duele cada derrota. Y en el fútbol son más derrotas que tristeza, que alegrías. Claro. Entonces... es una chica que me aguanta en todo. Y la verdad que fue fundamental en esto de la final. Que me dolió, fue la piña más fuerte que me dieron en mi vida. Me dolió. Y que me esté encima, que me diga, ya está, dale. O sea, dale que... O sea, por ahí es una discusión que yo tenía con mi papá, que mi papá me puede llegar a decir cosas futbolísticas y un montón de cosas. Y ella lo único que me puede decir son cosas... De amor, de pareja, de madre. O sea, ellas van a la cancha y lo que menos hacen es ver el partido. O sea, no saben lo que es un offside. Claro. Pero van a apoyarme a mí, van a que yo me sienta que ellas están. Y yo creo que no hay nada más lindo que eso. Bueno, tu familia siempre te apoyó, ¿no? Yo recuerdo, bueno, hasta tu abuela, ¿no? Y realmente eso es muy bueno. ¿Cómo es el grupo? ¿Cómo es Almirante Brown? ¿Cómo es el técnico? ¿Cómo están después de lo que pasó? La verdad que fue difícil, pero bueno, yo creo que lo demostramos ahora cuando jugamos la ida con Ferro. Que nos recompusimos muy rápido, sí, sí. Creo que demostramos que no estamos muertos, si bien fue un golpe muy duro, todos lo sabemos eso, todos. O sea, si vos entrabas al vestuario y después de la final decías, ya está, estos chicos murieron. Y la verdad que hay que tener coraje para salir de una situación así tan rápido. Sobre todo en el contexto que se jugó, mucha gente de Ferro, ¿no? Mucha gente, donde ellos creían que por ahí nos iban a pasar por claro, arriba. Por el querían hecho aprovecharse del golpe, ¿no? Por el hecho de lo mental, ¿no? Y creo que quedó demostrado que nada, que todavía seguimos de pie, que vamos a seguir luchando. Es un grupo muy, muy sano, muy humano, donde todos se llevan bien con todos. Por ahí no. A ver, no somos mejores amigos todos, claro, con todos. Es muy difícil eso, claro. Pero la verdad que no hay ningún problema, no hay ninguna discusión, o sea, nos podemos cargar todo contra todo. Es algo muy lindo
que yo creo que eso también es muy importante y se ve reflejado dentro de la cancha. Cuando uno está en un nivel como el que estás vos y en una segunda categoría como es la Primera Nacional, seguramente también sabés que te miran, ¿no? Vos sos un goleador, sos un... Creo que has encontrado la posición en el equipo, ¿no? Sí, sí. A ver, como digo yo siempre, era más difícil en la época de mi tío. O sea, mi tío hizo 40 goles en un año y qué no crack. Jugó en Primera División. Claro. Digo, si no, pero es una locura. Y bueno. Era otro fútbol, sí. Era otro fútbol. Hoy este chico de Arce que hizo en Independiente hizo 28 claro. goles. Hoy creo que hicieron una propuesta de 3 millones de dólares. Claro. O sea, a ese nivel ya cambió... Hoy por ahí se ve más la B que algunos partidos de primera. Sí, sí, sí. A nosotros que nos gusta encima más. Encima de nosotros esa... No, pero es que aparte quedó demostrado que un jugador de la Primera Nacional y mira, redoblo la propuesta, hasta uno de la Primera B Metropolitana puede tranquilamente sí, jugar en Primera sí, División. Bueno, ¿no? Nosotros hoy nos toca que lo comparo hoy Cruz, ahora Mariano Santiago, un claro, volante, claro. un mirante. La verdad que es un chico que tiene muchísimas condiciones y bien merecido lo sí, tiene. Sí, seguro. Decís, este pibe de Primera División. Y por circunstancia de la vida, debutó en Almirante Brown, no tuvo la posibilidad por ahí de ir a otro club y un montón de cosas, y que lo compre un club como es Godoy Cruz, la verdad que habla muy bien de todos, ¿no? De todos. Y más del chico que realmente se merece, es un jugador de Primera División. Entonces, hoy jugás con todas esas cosas y decís, entras a la cancha de diferente manera. Bueno, hoy Darío ya no me está haciendo, hoy en día, ¿no? No me está haciendo jugar... como centro delantero, claro, sí. puntos, te moves más, ¿no? Si no me da la libertad ahí atrás de los centrales, que la verdad me gusta porque toco mucho más la pelota, me hago muchas veces más cargo que siendo de 9, ¿no? Porque 9 obviamente el trabajo, y más en esta categoría, es pelear con los centrales. Duro, ¿no? Aguantar, que te escupen, que te pisan, que te pegan en piña, que cuando te dan un cachetazo, es duro. ¿Te ha pasado? Sí, sí, miles. Y conociéndote, ha reaccionado. Miles, sí, sí. Y por ahí es algo que tengo que cambiar, que ¿no? tengo que cambiar porque, bueno, o sea, nada, uno tiene sangre, ¿me entendés? Y que vengan y te den un cachetazo de la nada y pará. O sea, estate bien, pero hasta acá. Claro. Entonces, hay límites, ¿no? Y eso es lo que no tengo yo. Por ahí el defensor sabe cuándo y yo no mido. Uno como delantero no mide, o sea, yo pienso que no me está viendo nadie y voy y le te meto... Te llevan al juego de ellos, claro. Le meto un cachetazo y así, el otro día me vieron, o sea, una que no llegué a pegarle, pero una secuencia y el árbitro me dijo, la próxima te echo, porque no se hace lo que hiciste. Claro. Y decís, bueno, no me di cuenta, pero vos no lo viste, a ver que también me está haciendo. Yo te vi a vos. Y bueno, son cosas que hay que mejorar. Nasa, te quiero agradecer enormemente a vos, a Priscila, por la atención. Sabés que te aprecio mucho, que uno te sigue, porque realmente hay un aprecio también hacia tu familia. Te veo muy maduro y eso realmente me pone muy contento. Así que nada, estos últimos segundos quiero que mires la cámara de América Sport, de Pasión por el Ascenso, y que mandes saludos o te digas lo que sentís en este momento. Y desde ya totalmente agradecido, sabés que te quiero mucho y nada, me alegra, te presente y gracias por recibirme acá en tu casa. Gracias, Sergito. Nada, bueno, yo lo que digo siempre, como te dije recién, la verdad que esto lo hago por lo que te conocemos, por te lo que te queremos. Y, me debes la camiseta de Vélez todavía, te mirá, sí, mirá, no, mirá. Se la tengo que pedir a mi papá. Que, no, ¿viste? No, ¿viste tu papá no le puedo pedir nada. Se no. va a enojar, tiene el museo. Claro, claro, nada, nada. La verdad que como digo yo siempre, estoy agradecido de la familia que me tocó, estoy muy, muy, muy contento. Y nada, o sea, todo mi esfuerzo, mi sacrificio, cada gol que hago, cada jugada, yo creo que estoy representando a la familia Basambera. Así que nada, yo creo que salgan bien o salgan mal las cosas dentro de un partido de fútbol, hoy en día lo trato representando de la mejor manera y nada, simplemente todo este esfuerzo y sacrificios para ellos. Así que, nada, después, obviamente, como digo yo siempre, pueden pasar un montón de cosas. Es fútbol, puedes ganar, perder o empatar, pero que nosotros estamos dispuestos a dejar todo en cada partido, no hay dudas. Así que un saludo a la gente y sabes lo que te apreciamos. Te quiero, amigo. Un abrazo. Simplemente, Nazareno Baza.
Bueno, Leo, pasaron muchos años, Ala vuelve a estar en un regional amateur. ¿Qué significa para vos que Ala vuelva a competir en las principales ligas del fútbol interior? Y bueno, la verdad que me conmueve un poquito porque pasó mucho tiempo. A mí me tocó esa última vez estar en el plantel con los muchachos acá. Soy un presidente soy y pasaron 33 años, mucho tiempo. Y la verdad que bueno, un orgullo, una satisfacción enorme que hoy Alas esté nuevamente representando a la Liga Bariloche, un torneo tan importante. ¿Cómo lo ves al club hoy en día? Bien, bien, lo veo con un proceso de crecimiento lindo últimamente, a partir de la nueva dirigencia, creo que hay una impronta importante de darle mucho más prestigio a la institución y al equipo, ¿no? Y está visto ahora con las incorporaciones que hicieron futbolísticamente, bueno, pum para arriba, o sea, esto viene bien y bueno, ojalá que se le den los resultados. Y que venga Mora, imagino que es importante, ¿no? Es tremendamente importante, sí, suma mucho. Y ojalá, vuelvo a repetir, que ayude un resultado para que esto tenga la efervescencia que todo el público de Bariloche está esperando, ¿no? Los buenos resultados como para poner a Bariloche arriba de nuevo. ¿Qué significa Alas en tu vida y qué significa Alas para el fútbol de Bariloche? Y Alas es una parte grande de mi vida. Mi viejo fundó el club y bueno, yo fui jugador. Hoy mi hijo está en el plantel de primera también. Y significa muchas cosas, necesita mi niñez, significa mi juventud. Las mayores alegrías deportivas las conseguí con Alas. Y nada, esperando que siga de esta manera y que, bueno, que siga creciendo Alas, ¿no? Más que nada. Y nos vamos, nos despedimos, realmente llegamos al final de una nueva emisión de Pasión por el Ascenso, ojalá lo haya disfrutado. Che, le quiero agradecer a todo el equipo periodístico, al staff periodístico, a la producción, a los chicos del canal, realmente hacen un laburo espectacular. Digo lo que dijo mi amigo Sergio Atencio, ayer fue el día de los técnicos, a todos los técnicos feliz día. Nosotros nos reencontramos la próxima semana, no te olvides de seguirnos en las redes. Esto fue Pasión por el Ascenso, chau.